¿Qué pasa, Bourbonmaníacos? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Old Buddies. Me habéis comentado en el episodio anterior que probablemente aquí podía bajar por el centro, por la parte que estaba... Bueno, básicamente teníamos dolor a un lado, dolor al otro, pero tal vez habríamos podido bajar por el centro. Casi que mi idea es venir aquí primero y despejar esto. Me imagino que al salir de aquí veremos también dónde podríamos haber salido, así que no creo que perdamos mucho. Dicho esto, una vez hagamos eso, probablemente podemos volver aquí, teleportarnos, subir aquí para ahorrarnos dar toda la vuelta y continuar por aquí arriba. Ahora bien, necesito recordar cómo demonios se va hasta allí. Vale, este teleport de aquí arriba nos traía alguna parte de estos. Creo que es el de abajo, puede ser. Así que vamos a echar un vistazo. Vamos a ver si me acuerdo de cómo se juega el juego. Vamos a echar una carrerita. ¿Es este o es el otro? Es este, ¿no? Creo que es el otro. No, es este. Bien, era el de arriba. Vale, pues primero, lo dicho, vamos a ver qué tenemos en el piso de abajo. En este teleport. Vale, está llevado menos de lo que esperaba. Vale, estamos aquí. Y la cosa es ver si vamos a poder subir después. Esto podemos usar un tesoro de los... antiguos, curiosamente. Buena esa. La verdad es que no sé por qué estoy haciéndolo así cuando tengo este arma que está hecho específicamente para estas cosas. ¿Eso es un enemigo? O sea, sé que me va a hacer daño, pero vas a mirar qué tenemos debajo. Vale, parece que puedo bajar aquí. Y que hay en esta sala muerte. Y esto. Esta mejora me imagino que me dejará tocar esto. Esto no se puede mover. ¿Tenemos enemigos de estos? ¿Hay alguno que se pueda convertir o algo? No parece. Vale, pues parece que la idea va a ser venir por arriba. Y luego podemos salir para la izquierda. Buena esa. ¡Oh! Vale, vamos a esperar aquí un momento. ¡Oh! Vaya por Dios. Vale, y aquí podemos bajar más o menos por el centro. Y me imagino que con esto entonces podremos pasar por el ácido este. El homúnculus. El homúnculo es un artefacto de los antiguos alquimistas. Transforma la biomateria en una esfera... Transforma la biomateria en una esfera durable, resistente al ácido y al fuego. Vale, ahora en lugar de... Vale, creo que básicamente esto es la... Sí, es la... La morfosfera. Vale, nos hace inmune a estos. ¡Ahí va! ¡Hostia! Bueno, me ha dicho específicamente lo que tenía que hacer y no lo he hecho. Vale, y lo que me ha dicho es... pon una bomba para... pon una bomba para saltar cuando estás en... El amorfosfera, el homúnculo. Me gusta el nombre, por cierto. Vale, vamos corriendo aquí. Vale, vamos a pillar la vida, que creo que me hace falta un toque más. Oye, la vida. Ahí está. Vale, y para evitar la muerte. Es que aquí no hay muchos sitios donde probarlo, ¿vale? Pero tenemos que. Vamos a ver, primero nos agachamos y entonces ahora ponemos bombas. Eso es. Entonces con bombas. No, abajo. Parece un poco horrendo, pero. Ahora deberíamos poder venir por aquí abajo. Vamos a ver. ¿Esto se puede petar o algo? Uy, ahí había algo. Imagino que misiles. ¡Oh! Bueno, supongo que vamos a mirar qué tenemos por aquí. El problema es eso, que no puedes pulsar simplemente el botón de saltar. Tienes que pulsar.
así, abajo. Abajo y bomba, y es un poco raro. Espero que no venga justo ahora una pelotilla de estas, ¿vale? Está bien, ha estado bien. Vale, y con esto salimos a este otro lado y estamos donde estábamos antes. ¿Estos son de muerte? Sí. Wow. Bueno. Bueno, muy bien. Estupendo. Ah, esos te matan igual, ¿vale? Esos explotas aunque vayas en el homúnculo. Está bien saberlo. Entonces, ¿cómo cojones hago esto? ¿Cómo sé de estos cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Porque hay algunos en los que puedo pisar y otros en los que no. Vale, por aquí, o sea, tenemos que llegar hasta este lado y cruzar por aquí. Y esta es la zona. Vale, esto era lo que podía bombardear. Y aparentemente, por aquí me imagino que podremos salir por este otro lado. Y con eso podemos pillar esta mejora. Vamos a ver si lo logro sin destruirme yo solo. Aunque luego probablemente queramos ir al otro lado. A ver si se recuerda como con este botón, vale. Vale, así. Buena esa. Vale, y ahora podemos cruzar por aquí. Y por aquí. Ah, pues esto no se puede romper para arriba, ¿no? Vale, y ahora a ver cómo puedo. Ahí, esto no llega. Solo los antiguos. ¡No! ¡No! ¡Joder, chaval! Me cago en la leche. Tengo que usar, no sé, la inteligencia, por ejemplo. El cerebro estaría bien usarlo de vez en cuando. Es una mejora muy, muy especial que puedes ponerte en este juego, que es ponerte un cerebro dentro de la cabeza. Y eso generalmente ayuda. Vale, entonces vamos a ver. No, se me ha equivocado el botón. Voy a usar este. Ahí es buena cosa, creo. Simplemente disparo así y con la forma de. Con la forma en la que funciona, la explosión debería aniquilarlos a casi todos. Si doy alguno cuando lo disparo. Aparentemente, algo muy difícil de hacer. Vale, voy a disparar otro, pero creo que ya está. Ah, pues no, no estaba. Sé que quedan algunos, eso es. Vamos a ver. Venga. ¿Cuántos quedan? Uy, a esos yo creo que podía haberles dado, pero bueno. Aparentemente no, vamos a usar el disparo gordo. Bueno, podemos disparar luego esto cuando estemos cerca y ya está. Vale, esta vez sí. Vale, entonces por aquí ahora no tenemos nada más. Aquí teníamos la muerte. Y la bomba aparentemente está ahí arriba, así que no podemos bombardear ese trozo. Tenemos que venir desde este lado. Y bueno, aquí probablemente lo suyo. Ah, vale, así podemos ver cuáles son buenos y cuáles son malos. El del centro es malo. Vale. Vale. Sí, porque no queremos, no nos hace falta meternos ahí para nada. Vale, entonces el primero es pisable, el segundo no, ¿no? Eso es. Este aquí es malo, este no. Este es bueno y este es bueno. Este es bueno también. Y ahora lo que quiero es seguir por aquí. Y ahora podemos subir al teleport. Ay, 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 ay. Qué cosas estamos descubriendo hoy.
Oh, no, 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 no tengo puesto. Esto. Que era lo que quería. ¿Te mueres? Gracias. Vale, con esto volvemos aquí al teleport. Vale. Bueno, pues ha estado bien el paseo. Ahora vamos a salir por el teleport de... No, por el teleport no. Ahora tenemos que salir hacia la izquierda. Y ver si podemos continuar para arriba. ¿Por dónde? ¿Por dónde se salía de aquí? ¿Por dónde entramos aquí? ¿No crucé desde el otro lado? O sea, la primera vez que vine aquí, no vine... ¿Así? ¿Andando? ¿Simplemente? A ver... Un segundín. Esto... Yo qué sé. O sea... Sé que tenemos teleports, pero... Ah, vale, por ahí arriba. No quiero teleportarme otra vez a tomar por culo. Quiero guardar aquí la partida. Muy bien. Y ahora salir para arriba, donde deberíamos poder usar los misiles para continuar. Sin tener que dar, pues eso, toda la vuelta inhumana que estábamos dando. ¡Oh, Dios santo! Vale, pero ahí igual puedo llegar con esto. Eso es. Mucho más fácil. Vale, esto no me mata. Esto tampoco. Vale. Toma. Y vamos a llevar este. Uy. Oh, no, agua. Hace mucho. ¿Eso es muerte también? Ah, son las mierdas. Lo de siempre, empiezo matándolo todo y luego seguro que me hacen falta, entonces tengo que volver a hacerme la sala. Pero bueno, vamos a ver. Ah, bueno, está, no tiene mucho agua. Acabamos ya con ello. Oh. Es que si se comen bien el disparo ese, lo comen de lleno. Está bastante... Bastante potente. ¡Uy, va! ¡Uy, va! Muy bien. Bueno, hace mucho daño, como quería demostrar. Vale, ¿qué puedo hacer desde aquí? ¿Puedo salir por la derecha? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Pues a ver, estos no son mortales. Tenemos pececicos aquí y no tenemos nada debajo. Vale, entonces podemos ir para la derecha. O podemos mirar... Me sigue llamando más primero cerrar el camino para la izquierda, pero igual una cosa que podemos hacer es venir hasta el final. Y siempre podemos... Joder, esto no sé cómo conectará, pero... siempre podemos intentar hacer esto hasta que se nos cierren las cosas. Y lo mismo podemos hacer esta esquina de aquí, probablemente parece lo más razonable. Venir por aquí, intentar subir y hacer esto. Y luego podemos hacernos la vuelta por aquí. Despejar esto. Y tal vez esto. Y la movida es que luego podemos volver, si aquí luego queremos bajar y hacer todo esto, podemos usar otra vez el teleport que tenemos aquí y sería más fácil, ¿no? ¿Tiene sentido? Para mí tiene sentido. Este no llega hasta allá arriba. Tío, me iba a curar y en lugar de eso pasó lo contrario, que casi me muero. Vale, pues nada, vamos derechos a este lado. No parecía que estas fueran mortales ni nada así. Vamos a ver si puedo matar aquí a los pececicos. Esto funciona bien para matar grupetes de estos, parece. Te tienes que acercar un poco, pero bueno. Vale, vamos a ver hasta dónde podemos seguir por aquí. Oh, un teleport. Pues no parece que podamos seguir muy lejos. 5 misiles más, a menos que esto se pueda abrir.
Vale, bueno, veis, esto, este es el tipo de cosas al que me refería, ¿vale? Porque aquí, cuando estás viendo el minimapa, bueno, el mapa sin despejar más bien, pues parece que esto es una línea recta, pero igual no lo es. Igual no hay forma de seguir hacia la derecha. Tenemos un teleport que no podemos usar. Eso es curioso. Me imagino que este se encenderá desde el otro lado. Probablemente este se encienda desde alguna parte de por aquí. Igual está aquí, o en alguna esquina de estas, aquí arriba o algo así. Y es la forma de volver sin tener que dar toda la vuelta una vez estemos al otro lado. Significa que puedo volver aquí a curarme. Bueno, de alguna forma... Siempre hay un puto pez. Siempre hay un pez muy listo. Vale, vamos a ver si puedo evitar la muerte para estos bichos. Pues simplemente mejor. Eso lo quiero. Pero ya había otro. ¿Dónde estás? El ácido, tío. Soy imbécil. Ay. Ay, 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 ay. Venga, un poco de vida extra. Que me viene muy bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, esto lo mata, creo. Eso es. Creo que le he dado. Toma por culo. Vale, voy a ir con cuidado porque no sé si habrá otro de estos aquí. No, otro de estos que corren. No, ah, pues sí que lo hay, sí. Así que nada, vamos con ojito. Me imagino que vendrá enseguida. Ya, bueno. Chaval. Cuidado con el ácido. Voy a pasar de eso. ¿Hay algo por aquí? ¿Algo más que quiera explorar, tal vez? Si les... Esto no se puede entrar. Y no parece haber nada más en esta sala. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a intentar ir primero para arriba. En lugar de intentar cerrar este camino. O intento volver primero. Bueno, la verdad es que no lo sé. Vale, ahí tendríamos que necesitar... Hostia, ¿es eso? A ver, aquí podemos ahora movernos por aquí. Pero... Esto parece que es para caer desde aquí arriba. Esto se rompe. Y esto parece que es una forma de venir desde aquí. Este lugar es puto horrible. A ver qué forma tiene esto. Podemos intentar venir por abajo. La pregunta es, ¿puedo siquiera subir hasta ahí? Porque vamos a ver, ¿dónde estoy ahora? Estoy aquí. Y la cosa es que este salto yo creo que no lo puedo hacer. Y aunque pudiera hacerlo desde aquí, no puedo ir a ninguna parte. Porque cuando me ponga de pie, me muero. Así que lo único que podemos hacer aquí ahora mismo es bajar. ¡No, no, no, no! Vale. Vale. Entonces ahora podemos venir así. ¡No! No contaba con eso. Creía que pasaría bastante rápido como para que no me afectara. Uy. Vamos a ver si limpiamos bien eso. Que luego pase lo que pasa. Queda uno más. Vale. Entonces. Vale, este está muerto. Entonces ahora podemos simplemente bajar así. Vale, solo por asegurar. Aquí está esto. Es muy llamativo, pero. Definitivamente no parece haber un atajo ni nada así que podamos ver.
Y nada, desde luego, lo de arriba parece una forma de volver, más que... O sea, que vamos a tener que hacer esta ruta así, sí o sí. Vale, por aquí puedo meterme por ahora. Aquí ponemos una bomba para seguir avanzando. Esto no lo entiendo. ¿Se puede cruzar ahí de alguna forma? Esto es muerte, pero... Son de adorno los bichos. Igual solo son de adorno. Literalmente están ahí para ser bonito mientras te mueves. Vale. No tendría que haber hecho eso. Parece que son... Horrendos es lo que son. Espera. Tengo un plan. Espera, lo he hecho mal. ¿Y esto no los mata a los enemigos? Ahí estamos. Sabía yo. Lo mismo que esté aquí. Mira, hacemos así. Tomar por culo. Vale. ¿Alguno de estos? Ninguno de estos. Uy, estas cosas que sobresalen por los lados. No parecen hostiles, vamos a decir. Vale, la movida aquí es subir hasta ahí arriba. Pinchos. Vale, y entonces aquí tenemos estos. Y probablemente con el jetpack puedo hacer algo. Buena. Buenísima. O sea, aquí me puedo... What? A ver. Quiero saber si... Vale, eso lo atraviesas. Está bien saberlo también. Bueno. Ya está el juego. Ha fallado el mando, no sé qué ha pasado ahí. Vale, puedo disparar. Tío, no sé ponerme en este sitio queriendo. Bueno, en cualquier caso, ya estamos aquí. Vale, vamos a ver si podemos hacer algo para no morir. Aquí. Ah, claro. Estos. Se tiene que subir por este lado, que es donde están los... Eso. Para lo cual no necesito esto. Así que igual una cosa que hago, visto que estoy hecho mierda, es intentar matar a estos para curarme. Eso es. Y así ahora puedo subir por aquí sin problemas. Aún así, voy a esperar porque creo que vi aquí alguno más. Están aquí arriba. ¿O está este? La pregunta es, ¿puedo subir por aquí abusando de estos de alguna forma razonable? Vamos a ver. Vale, creo que hay uno que viene por este rail en el que estoy yo. Igual no. Vale, por este camino de aquí. Si lo hago así. Más fácil. Y ahora... Venga, de aquí no ha pasado nada. A la primera, además. Perfecto todo. Vale. Voy a ver si alguno de estos suelta alguna mierda, por si acaso. Bueno, ya no voy a mirarlo más. Voy a hacer... Es que el disparo normal empieza a ser un poco...
¿Puedo ir así? Y usar este para... usar este de disparo normal. Realmente no... no sé. No, no debería ser peor. A menos que justo necesite un boss o algo así. Toma, hostia. He dicho necesite un boss, me refería a que necesite el disparo para un boss. Ya sé que tengo los dos disparos puestos el mismo. Pero es porque soy imbécil. Y sin querer he pulsado el stick para arriba. O para abajo, o alguna cosa de esas. ¿Queda uno? No. Vale. Para abajo, creo que lo he pulsado sin querer. Lo he cambiado así. Bueno, no ha salido tan mal. No ha salido ni tan mal. Estoy a punto de poder mejorar el... Tiburcio este. Vale, entonces, esto aquí hay que tener cuidado, porque si me dejo caer... tenemos esto. O esto. Ambas cosas parecen... parecen malas. Que aquí la idea... bueno, la idea es subir. Y es subir ahí a la izquierda. Así que probablemente... tío, no me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Me voy a morir. Es mejor morir. Es mejor morirme que caer. Tío, ¿cómo es posible que me haya chocado justo contra el borde? Quería simplemente hacer esto. Vale. Porque no hay ningún motivo para ir para... ¡No! Vale, por favor. Vale. Vale, vale. Ya está. Todo bien, todo en orden. Santo Dios. Una pequeña cagada, tío, lo que pude hacer. Pues eso, simplemente he saltado y me he pegado contra la esquina. Que es algo que me pasa mucho en este juego, cabe decir. Y bueno, ya habéis visto lo que ha pasado cuando he intentado arreglar. Hostia, ¿estos son nuevos? Hostia, hostia. Creía que los iba a reventar, pero... me han reventado ellos a mí. Vale. No sé si están saliendo de algún sitio. En plan extra, pero... son bastante horribles. Hace que dos tiros los mato, de todas formas. Había unos cuantos, ¿eh? Vamos a asegurarnos de que llegamos al final. Y ahora, por si acaso, revisaré... se dan la vuelta, qué cabrones. Son como yo. Vale, pues eso, quiero mirar. Vale. Vale, pues vamos a aprovechar y vamos a mirar si hay algo extra por aquí, aunque no creo. No parece que en este pasillo haya nada más que muerte y desolación. Más cosas muy, muy entretenidas. Muy bien. Vale, pues seguimos por aquí, por la derecha. Uy, espera, espérate. Oye. Vale. Creo que primero quiero ir de arriba, porque lo de arriba... parece una única sala. Menos mal que estos son blanditos, que si no... he perdido 3 puntos de vida con una mierda de esas. ¿Aquí hay algo en esta esquina? No. Vale, pues vamos a ver qué tenemos en esta sala. Pero yo creo que tenemos que pillar el disparo cargado de lo amarillo. Ah, mira, aquí podemos... ¡oh, no! Bueno, podemos liberar a estos.
Bueno, no sé cuántos hay ahí. 3, parece. Uf, vale, ¿cuántos llevamos? ¡27! ¡Solo llevamos 27, chaval! 27, 80. Oye, no me caben todos los... Ah, es que ahora han debido parchear el juego, porque ahora parece que hay más leyenda ahí abajo. El problema es que está tan cerca que no caben las cosas. Todavía necesitamos una cosa más. A la izquierda, tenemos un objeto extra. Me pregunto, ¿qué será? Bueno, los disparos sí los tenemos todos. Pero nos falta la mejora, que es lo de abajo a la izquierda del disparo amarillo. Vale, pues eso, ahora abajo tenemos más cosas. Lo de gate y item, eso no salía antes, ¿no? No salía la leyenda de eso. 44 muertes. Ah, vale, eso también ha cambiado. Ahora es un cráneo. 44 muertes, 60% del mapa. Y tío, no llevamos casi ningún Wodan. No sé, o sea, ¿habrá un sitio donde hay 60 parados? O yo qué sé. Pero... quiero esa vida. Gracias. Buena esa. Joder, tío, siempre se me olvida que explotan. Estaba más atento el de abajo. La vida, gracias. Qué suerte. Toma. Vale. Vale, pues vamos a intentar seguir para la derecha. No sé, imagino que se conectará con lo de la derecha. Pero quizás no. Ahora lo veremos. Espera, aquí podemos bajar también. Bueno, igual tenemos que bajar. Ya veremos si esto... esto parece que sigue para la derecha. Entra aquí. Ah, bueno, vale. Vamos a hacer primero esta zona que está suelta. Y luego podemos mirar por aquí abajo y probablemente podamos acabar volviendo hacia el sitio que decíamos antes. ¿Esto se pueden hackear? Son nivel 3, no se pueden hackear. Bueno, se podrán hackear cuando se puedan hackear, pero yo no puedo. Eso es lo que voy. Estamos a puntito, de todas formas, de pillar el nivel 3. Vale. Tenemos en este sitio, podemos ir por ahí arriba. Tenemos... joder, tío. Estos bichos son horribles. Por favor. Ah, mira, tenemos ahí un... algo. ¡No! Venga, la mejora. Nivel 3. ¿Tú qué? ¿Te has quedado...? Ah, estaba moviéndose por el protocolo. Voy a morir inmediatamente. Voy a ver si puedo venir aquí sin que me pise uno de estos bichos correteadores. Y vamos a ver si podemos hackear estos para que nos curen o algo. No recuerdo qué otra cosa necesitábamos niveles 3. Pero algo más necesitábamos. Pero están hackeados, ¿no? Sí, nos sueltan vida. Y misiles. Perfecto. Creo que necesito uno... no, ya estoy full de todo. ¿No? Sí. Puedo matar igualmente. Vale, y esta vez un poco más de cuidado nada más entrar, porque vamos a tener los cabroncetes estos. Oye. Oye. Quiero eso. No. Don't. Vale. Vale. Pues estos se rompen. No me jodas, que tenemos también a ese mongol ahí. Oye, ¿cómo? ¿Cuándo he cambiado esto otra vez? Eso está funcionando. Creo que hemos matado al gordo. Perfecto.
Le está afectando a estos. Ay, cuidado, que por aquí pueden venir también. Vale. Puedo subir aquí, había escaleras, me ha parecido. Sí, a la derecha. Hostia, tenemos un mongolo de esos. Vamos a ver, ¿dónde está? Ahí no me ve, ¿no? No. Vale, podemos ir también para arriba, por aquí. Y ahí hay como un teleport, así que probablemente no sea la idea más ridícula que he tenido nunca. A ver dónde aparece. En mi cara, por supuesto. Vale, esto lo podemos romper con algo. Sí, ¿no? Esto era el disparo cargado. No. O era un puzzle esto, ya no me acuerdo. Esto era sala de puzzle, ¿verdad? Eso era lo que significaba. Vale. Vamos a ver, ¿dónde podríamos tener aquí un puzzle? Algo que poner. Oh, podemos ir por ahí. Imagino que es esta misma sala. Lo pone aquí, está marcado. Ítem. Ítem creo que ya lo tenemos. Vale, tenemos estos cabroncetes. Tenemos una plataforma aquí con forma de. Oh. ¡Nivel 4! Joder, acabo de conseguir el nivel 3 y ya no me sirve. Vale, podemos meternos. Ah, eso es un botón. Esos dos son botones, de hecho. Vale. Vale, vamos a bajar así. Y los pulsamos y ya está. Entonces ahora podemos volver arriba. Aunque tengo que dar toda la puta vuelta. Porque la vida es. La vida es así. Llena de luz, llena de color. Entonces ahora supongo que podemos subir aquí. Eso es. Oh. Aquí tenemos un. Esto no es un objeto, nos han engañado. Bueno, es un teleport, vamos a ver a dónde nos lleva. What? Ah, este es el que decía de volver, ¿no? Eso es. Vale. Entonces esto nos ahorra. Poco, nos ahorra poco. Vale, las cosas como son. Pero bueno, cuando en el siguiente episodio nos hagamos todo este trozo, podemos. Podemos volver por aquí y. Y será peor, porque lo que querré hacer será bajar. Cabrón, el este tenía que haberme hecho primero la parte de abajo, pero es que la parte de abajo parece que sigue para siempre. No sé si estará conectado o no. Yo esperaba que este teleport viniera desde aquí, que esto está como más inaccesible. Aunque, bueno, tenemos esta puerta. Esta puerta azul. Igual podemos abrirla desde el otro lado. Ah, ya veremos lo que hacemos en el siguiente episodio. De todas formas, si tenemos que venir hasta aquí, bien podemos simplemente bajar después. Y entonces podríamos encontrar esto para salir. Y luego si queremos probar lo que hay aquí arriba para volver y eso, podemos hacerlo desde aquí. Salimos por aquí, subimos. No, eso no conecta. Salimos por aquí. ¿Esto podíamos subir? Yo no me acuerdo si esto. Me imagino que sí. Si no, puedo venir desde este lado, creo. Igual más razonable. Tenemos aquí el teleporte este, que está más o menos asequible. Solo tenemos que subir un poco y por ahí nos podemos meter para la derecha y hacernos toda esta ruta. Volver hasta aquí. Sí, eso haremos. Cuando. Me parece razonable. Podemos despejar esto después. Igual esto de aquí es un boss o algo así. O igual simplemente es otra sala como esta. Si realmente no sacamos nada de todo este pasillo de aquí. Pero no lo sé. Esta parte de aquí arriba es sospechosa, creo. Pero igual no es nada. Dicho esto, ¿qué más cosas teníamos? Teníamos en la parte de abajo, vamos a refrescar un poco. Tenemos esta, que ahora podemos continuar. Pero más que no tenemos un teleport cercano, creo. Esto no es un teleport. Es un. O sí. No. No, pero había una forma que teníamos. No, bueno, tampoco es. Tampoco era tan difícil llegar hasta ahí, de todas formas. Si lleva mucho tiempo, probablemente lo hago. Lo haré fuera de cámara cuando nos toque. Pero vale, vale. Bueno, pues eso. En el siguiente episodio. La parte de arriba. Y investigaremos esto de por aquí. Y este cacho sobre todo. Y luego bajaremos por aquí y ya veremos.
Ya veremos. Que hay muchas cosas que hacer. Esto tiene pinta de que va a ser la sala de un boss y que por eso esta puerta se abrirá cuando matemos al boss entrando desde el otro lado. O algo así. Entonces luego podemos seguir, ¿vale? Ya veremos. Ya veremos cómo hacemos las cosas. En fin, lo dicho. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Out Buddies. Y hasta entonces, como siempre, adiós.